Bien amigos, muy buenos días. Ya salió el solecito, ahora sí, con todo. Está haciendo un rico calor. Y bueno, nos encontramos en Zaguayo, en el siguiente punto, que es lo que viene siendo el Parque Kennedy, donde hay mucha gente ya formada. Hay mucha más gente de este lado que en el otro punto. Te puedes, pues podemos dar fe de eso. Hay mucho más amigos, familiares, abuelitos, abuelitas en este parque que en lo que viene siendo allá en el recinto ferial. El doble de gente hay en este momento aquí. Entonces, pues bueno, eso es por los puntos y la, pues obviamente la zona que vive más gente y les quedaba más cerca. Pero bueno, el doble por lo menos en este momento hay aquí. Hola. Así que, pues, incluso la fila da vuelta y aquí termina. Vamos a pasar al interior para informarte cómo está. Vemos algunas personas con discapacidad. Vamos a tratar de comentarles a los funcionarios adentro de que puedan darles la preferencia como lo están haciendo allá en el recinto ferial. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a tratar de ver esa cuestión. Y bueno, mucha gente hoy formada desde temprana hora y el doble de gente aquí en el Parque Kennedy que lo que viene siendo ya en el recinto ferial. La fila ha dado pues ya vuelta. Se espera que la vacuna llegue alrededor de las 12 del mediodía. Así que pues todavía cuelga un poquito de sol, de calor, saludos, de sol, calor. Así que pues ya mira, algunos ya desayunando, un rico taquito, buenos días. Un rico taquito y pues bueno, esperando, ya también hay número importante adentro. Recordemos que el proceso, hola, buenos días. Hola. Recordemos que el proceso pues será rápido. El único problema va a ser esa parte del acceso. Vamos a pedir que nos den acceso. Sí. No, es conforme van llegando. Tráigase su folio y véngase si quiere ya mañana desde temprano, porque hoy hay demasiada gente. Sí, el papel que le dieron y su copia de la credencial del lector. Bien, bueno, ¿me permite pasar? ¿Es de bien? Sí, prensa. ¿Me permite nomás? Sí. Señorita, comentarte que hay algunas personas con discapacidad en la esquina. Por si en el recinto ferial están dando preferencia, por si también aquí usan el mismo criterio. A ver, entonces iré. Fanny, en el recinto ferial creo la gente incapacitada les están dando preferencia. Así es. No les podrás avisar. Déjame decirle, bueno. Nomás que me toca por un encargo de... Ahí con permisito. Bueno, ya. Hola. Gracias. Bien. Pues bueno, este es el primer filtro. Vamos también, ahorita que colguemos, a hablarle a nuestro amigo Manuel Guerrero para que se dé el mismo criterio de lo que viene siendo la evaluación que se está llevando en el registro ferial, allá en el Parque del Ferial, igual que aquí. Vemos algunas personas con discapacidad que todavía no las están pasando aquí, en el Parque Kennedy. En este momento vamos a tratar de hacer el enlace para no esperarnos. Y que puedan darle prioridad a la gente con discapacidad, que en todo momento, pues, obviamente requieren. Vamos a marcarle a nuestro amigo Manuel Guerrero, que es el que está coordinando estas acciones por parte del gobierno municipal. Y bueno, ya estamos llegando en esta parte al Parque Kennedy, donde aquí ya se llevará, una vez que pasan los filtros de registro. Vemos que hay agua y que se están esperando para estar vacunando. Vamos a ver, entendemos que están ocupados, vamos a tratar
tener esa conexión y de esperar a que esto vaya fluyendo. Vemos que los doctores están checando a cada uno de nuestros adultos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, y pues bueno, con ello se está llevando a cabo. Vamos a tratar de hacer ese enlace. Estamos tratando de marcarle a nuestro amigo Manuel Guerrero para que puedan de alguna manera hacer lo mismo. Así que, Manuel, oye, nada más rapidito comentarte, acá en el Kennedy no están dejando pasar a los con discapacidad adelante. Sale. Bien, pues bueno, ya está por ahí ayudando, tratando de sumar, diciéndole lo que está pasando entre uno y otro, y de alguna manera el que uno vaya viendo las diferentes formas de organización, pues trata uno de poner su granito de arena. Aquí lo viste cómo operamos, cómo trabajamos con esos enlaces, con los ayuntamientos, con los personal que están de alguna manera a cargo, de alguna manera que llevan diferentes acciones y diferentes protocolos, pues tratamos de poner nuestro granito de arena y sumar para que esto se lleve a cabo. Bien, pues bueno, ya están los primeros 100. Vamos a tratar, considero que acá en esta separación son los primeros que llegaron. Vamos a tratar de preguntarles la hora que llegaron. Hola, buenos días. ¿Me permite entrevistarla? ¿A qué horas llegó, señora? 5 de la mañana. ¿Qué ficha le tocó? 9. Ah, sí, claro. 3 de la mañana para que le tocara la 9. Muy bien. Pues bueno, gracias. A diferencia del Parque Kennedy al recinto ferial, es la hora que llegaron, pero también la densidad de población. Por eso aquí alcanzas a observar, vamos a hacer un paneo, y como en la reja, allá al fondo, está completamente lleno, ya se ha dado la vuelta y podemos apreciar que hay más gente en el Parque Kennedy que en el recinto ferial. Esto es por la cantidad de la densidad de la población. Y pues bueno, hoy dándote una cobertura especial, un recorrido completo, donde pues tanto Jiquilpan como Zaguayo, hoy en estos videos tú puedes entrar a la página y ver cada uno de los puntos, y pues podemos decirte que miles de adultos mayores, que los adultos mayores se convierten en tu abuelito, en tu abuelita, en tu amigo, en tu familiar. No son solamente estadísticas, son nuestros adultos mayores, y nuestros adultos mayores se han convertido ya en esta parte de estadísticas, en esta parte de hoy estar tratando de hacer, de llevar la lucha, de llevar la batalla contra el COVID-19. Así que, pues bueno, hoy en esta parte te estamos cubriendo, ya va avanzando el horario, y lo que se buscaba es que se tuviera este tipo de techos. Mira, esta zona techada, por eso en tanto en Jiquilpan como en Zaguayo se buscó que se tuvieran estos techos para que pudieran estar lo más cómodo posible en el proceso de vacunación, porque aquí estas sillas que ves vacías serán los que ya se pasen una vez que estén vacunados. Entonces, un número importante de ciudadanos, de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, de nuestros seres queridos, pues están siendo atendidos y están siendo vacunados el día de hoy. Así que, amigos, pues hoy, esta es la información. Estamos esperando a que llegue la vacuna. Estará llegando alrededor de las 12 del mediodía, entre 11, 12, 12 pasadas. Estaremos al pendiente de mostrarte también el proceso de vacunación. Y pues bueno, hoy la tarea es de todos. La forma de tratar de subir, de tratar de ayudar, de tratar de compartir, pues te agradecemos enormemente el favor de tu presencia, el favor de tu preferencia. Y con estas imágenes te mostramos el proceso que se está llevando aquí en el parque, donde bueno, ya los funcionarios hasta un taquito están comiendo, llegamos a la hora del desayuno.
sí, a la orden. Sí. Sí, te estoy escuchando. Estoy tantito ocupado, pero bueno, mándamelo en mensaje. Igual, gracias por haber apoyado. Sale, gracias. Gracias a ti. Saludos. Bien, amigos, pues bueno, me da gusto, me estoy recibiendo una llamada desde Chicago, donde nuestros amigos han participado. Estábamos también, emprendimos una labor de ayuda, una labor humanitaria, y nos estaban reportando que ya le depositaron a la cuenta de la señora el apoyo y la ayuda desde Chicago. Así que, pues gracias a ustedes por sumarse, por ayudar, por colaborar, por coadyuvar, y pues desde luego hacer esta red social lo que es hoy en día. Y estamos a tu servicio, estamos a tus órdenes. Vamos a ver si ya empezaron a darle prioridad a los adultos mayores y con personas con discapacidad, con personas con algún problema. Han dejado de recibir ahorita gente porque ya está llena el área de adentro. Entonces, pues en esa parte se está llevando. Vamos a ver si ya van a pasar a las personas con discapacidad. Vamos a ver si les van a dar prioridad. Y pues bueno, desde luego que esperaremos el siguiente punto, que es cuando se esté de alguna manera vacunando. Obviamente la puerta es el punto más sensible. El punto más sensible porque, pues bueno, obviamente todo el mundo está preguntando, quiere entrar, hay algunas dudas. Nuestros amigos de Protección Civil, pues siempre estando atentos. Y tienen también aquí una silla para la persona que lo requiera y que lo necesite. Vamos a tratar de acceder al lugar o de salir. Así que... Con permisito. No sé, ¿de dónde vive usted? Vamos a salir. Vamos a salir y pues bueno, hoy constatándote y documentándote esta participación de todos nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, hoy aquí en Sahuayo. Y pues bueno, este punto es el que más personas tiene desde Sahuayo, Michoacán, transmitiendo completamente en vivo. Así que hoy en esta parte de nuestros buenos días, nuestros amigos de Seguridad Pública, un gran operativo el día de hoy, una gran cantidad de personas, de gente, de nuestros funcionarios públicos que están trabajando, tanto del orden municipal, federal, estatal. Y bueno, tratando de nosotros también poner nuestro granito de arena y estar informándote de manera oportuna. Hay que ser pacientes. ¿Cómo estás? Todo bien, Carlitos. Eso. Hay que esperar a que llegue la vacuna. Por aquí están repartiendo, mira, algunos algún bocadillo. Señorita, preguntarle, ¿los está vendiendo o los...? Sí, los estoy vendiendo. Muy bien. Adiendo que gusto, tengo capirotada. Son 5 pedazos por 20. Gracias, gracias. Bueno, muy creativo y, okay. Y oportuna, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, están hasta, de alguna manera, aprovechando. No las están dejando entrar, déjenle comparto. Buenos días, ¿cómo está? No la están dejando entrar, está yendo gente nada más a preguntar y la están regresando. No se preocupen, hay que ser pacientes. La vacuna está ahorita lento porque todavía no llega la vacuna. Ya en cuanto llegue, dígame.
Sí, sí. Porque nada más entraron, pero todavía no está avanzando. Pero se avanza rápido. No, no están dejando entrar a, o sea, no están dejando entrar a nadie. Nada más hay mucha gente que tiene dudas y que está preguntando en la puerta. Por eso ve que hay mucha gente en la puerta. No, de nada. Que tengan buen día. Pues bien, hay algunas preguntas. Desde luego que hay algunos amigos que les generan esas inquietudes. Y pues que estamos pues buscando tratar de facilitar y tratar de ayudar en esa participación y en esa parte ciudadana que podamos estar ayudando. Vemos que siguen llegando todavía, es aquí el final de la cola. Ya se dio la vuelta y pues podemos ver. ¿Va llegando, amigo? Sí, voy llegando. Muy bien. Todavía no llega la vacuna, será un procesito un poquito largo para usted, pero ánimo, gracias por cuidarse. Bien, pues bueno, estaremos al pendiente. El siguiente punto importante será el momento que llegue la vacuna. Estaremos tratando de dar esa cobertura. Y pues hoy invitándote y agradeciendo a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos. Mira, nada más vamos a levantar un poco para que puedas ver la cantidad de amigos. De, en este caso, nuestros adultos mayores. Y bueno, que vienen acompañados de familiares, que vienen acompañados de amigos, que traen su sillita, que algunos van llegando, que algunos llegaron desde las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero bueno, esto era lo que se esperaba. A final de cuentas era lo que se esperaba, que hubiera mucha gente, que hubiera una gran participación ciudadana, en lo cual de alguna manera se venía esperando. Ya se ha cerrado la calle, está presente la unidad de Protección Civil para cualquier eventualidad que pudiera estar presentando. Nuestros adultos mayores, pues bueno, están siendo revisados y atendidos por médicos. Aquí hay un poquito más de sombrita. Un poquito más de sombrita. Ya ahorita ya el güero ya está. Pero sí, con todo, vamos a esperar el siguiente momento, que es cuando llegue la vacuna, y estaremos al pendiente del inicio de la vacunación. Soy Carlos Flores desde... desde Zaguayo, Michoacán, transmitiendo en vivo para el mundo, aquí ayudándole al amigo a que salga, que han traído personas. Y pues bueno, si vas a circular por esta zona, hay que circular pues de manera lenta, porque hay mucha aglomeración, mucho congestionamiento, muchas gentes que están caminando y que pudieras de alguna manera sufrir algún percance. Así que saludos desde Zaguayo, Michoacán, transmitiendo en vivo para el mundo, hoy ayudándoles aquí incluso con un poco de maniobras de tránsito. Dale, 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 sales, espera, ahí viene una camioneta, sale, poco, poco, sale, 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 sales, ahí sales, eso, viejo, ahí está. Pues bueno, el chiste es sumarte, el chiste es ayudar y poner tu granito de arena. Así que saludos a todos. Hoy tu amigo y servidor Carlos Flores, transmitiendo en vivo directamente desde Zaguayo, Michoacán. Desde Zaguayo, Michoacán, reportándote y haciendo una cobertura especial el día de hoy de todos los puntos en esta región, Zaguayo, Jiquilpan, los puntos que estamos recibiendo esta vacunación. Así que saludos, vámonos. Estamos al pendiente, no te desconectes. Te sigo invitando a darle like a nuestra página, a seguirnos en nuestras transmisiones en vivo, a compartir, a desde luego estar al pendiente de las diferentes actividades que se estarán realizando conforme al COVID-19. Así que, Carlos Flores desde Zaguayo, Michoacán, a tus órdenes, fotografía, video, entrevistas, noticias, reportajes, eventos, periodismo social, publicidad y muchas cosas más encontrarás en este canal. Te invito a suscribirte, te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres de los videos en vivo. Y te invito también a seguirnos en YouTube y en nuestra cuenta de Instagram. Saludos, hasta la próxima.